Vamos, director, a Puerto Plata, vamos a continuar con lo relativo a la situación del Liceo y vamos a dejar correr las 5 que comentábamos en el segmento anterior con audio. Allá. Y el camión. Revisen todo lo que agarren ahí, todo lo que encuentren en las aulas, súbelo al camión. ¿Tú trabajas aquí? Te voy a decir, tú trabajas aquí ahora. Revisen todo arriba también. Estas informaciones llegaron a todos ustedes gracias a Super Super Surf Liquor. Y esto se produce por una serie de denuncias que inició a eso del jueves de la pasada semana, donde comunitarios estaban denunciando sobre la presunta ocupación de nacionales haitianos a este centro educativo y que era una especie de negocio con el Sereno, que también es haitiano. Un líder comunitario de San Marcos le habló a Detrás del Rumor. En la 4, miren las imágenes. Con relación a la situación de nacionales haitianos que estaban introducidos en la escuela, ¿cuál es la situación? Ya que vimos un gran contingente militar ahí, ¿se apresaron algunos y cuál es la situación de aquí de San Marcos? Bueno, la situación es que tanto Francis, coordinador del bloque, como un servidor, yo como vocero del bloque, hemos estado denunciando por los medios, donde hemos estado denunciando que un haitiano que fue del liceo ha estado alquilándole a los demás haitianos. Yo le hago un llamado a la señora gobernadora, al director de la policía. No es de día que hay que venir, porque el haitiano de día no está ahí. Los haitianos andan para la calle. Ahora, si se tiran de noche, va a resultar que van a hallar a los haitianos. Es verdad, hay muchos haitianos que están alojados en el plantel educativo del Liceo de San Marcos. Pero alquilándole, ¿qué, Pablo? ¿A qué tú te refieres? Haitianos que vienen llegando de Haití, le están alquilando por aula, habitación, para que ellos vivan ahí. ¿En hora de la noche tú piensas que...? Es hora nocturna, que ellos tienen que venir contingente militar. Porque si vienen de día no van a hallar nada, hoy hallaron dos. Hoy hallaron dos, pues sabes que el haitiano de día sale a la cárcel. ¿Y tú cuánto pagan más o menos ellos por aula? No te puedo decir porque es una cosa de ellos mismos. Yo sé que hay varios haitianos que están viviendo ahí. Pero la gran cantidad más o menos de haitianos que... El tiempo atrás pasamos y miramos, hay más de 10 haitianos que están viviendo allá adentro. Andename uno solo que cuide el liceo. Entonces ese le alquila a los demás para que duerman ahí. Eso es un negocio que tiene, porque es que cuida el liceo y nadie le paga. Entonces yo le hago un llamado al director de la policía, a la señora gobernadora, es de noche que hay que tirarse ahí, de noche. Y sobre la situación, Pablo, de Río, de la comunidad de San Marcos, que vemos, tiene mucha basura, inclusive hasta un tocón ahí, y que sobrepasan las aguas. Y ahora en estos tiempos de lluvia, ¿qué tú entiendes con relación a esta situación? Bueno, una situación difícil que hemos venido pidiéndole a la autoridad. El río de San Marcos está pasando por una calamidad, donde ahí tiran todo lo que es desperdicio, basura, mata. Está feo el río de San Marcos. Hay que tratar de meterle la mano para sacarle la rehabilitación que tiene. Está rabalizado. Estas informaciones llegaron a todos ustedes gracias a Farmacia Wii. Bueno, esa es per se la denuncia que hay, poco se debilita un poco a raíz de resultado de la intervención de la Policía Nacional. Yo creo que sí, que entraban haitianos allí. Pero no se trataba per se de una ocupación
como se decía, que habían mujeres embarazadas con camas que estaban viviendo allí. Parece que no era así. Pero vamos a ver lo que nos dice el sereno del centro educativo, que es un nacional haitiano. Miren las imágenes. ¿Tu nombre, Messi? Johnny. Johnny, sí. ¿Qué fue lo que pasó con la situación tuya? ¿Cuál es el problema de aquí de la escuela? Aquí de la escuela, yo aquí de la escuela 2016, yo aquí de la escuela, me salió allá a San Cristóbal, con la ingeniera que traeme para acá a Selena la obra. ¿A cuidarla? A cuidarla. Ok. Ahora, la mujer está hablando todo el tiempo, yo alquilo la escuela con mucha gente. Cuando la policía llegue, no haya la vía gente ahí, no haya la cama, no haya cuestiones. Yo solo que tenía una cama ahí adentro. Ella me dijo, yo vendé todo inodoro de la escuela. Cuando la junta de vecinos llegue, yo llevarlo todos los baños. Cuando llegue, todos los baños están puestos. Todos los baños de la escuela están puestos. La gente me dijo, esa mujer está un hablador, hablando disparate de mí. Yo no conocía a ella. Ella tiene mucho, si ella quiere. ¿Cuál mujer? Ella llama Angelina, yo no conocía a ella. ¿Adalina? Sí. Ok. Yo no conocía a ella. Ella todo tiempo, ella me dijo, yo alquilaré la escuela a muchos haitianos. Son mentiras. Son mentiras. Ella nunca pasa en la escuela, nunca. Ella nunca pasa por la tía de la escuela. Ella está viviendo todo el día, por la mañana, por la emisora. Yo alquilé la escuela convertida. Cuando la gente llegue ahí hoy por la mañana, se llegue mucho la policía ahí adentro, se mete. Yo mismo, yo dije a ellos, subí arriba, a aquel lado, a todos los lados, buscando si hay la cama, tú puedes llevarme preso. Si hay muchos haitianos que están viviendo ahí, tú puedes llevarme preso. Pero dicen que de noche que ellos duermen, ¿es verdad? No, no. Yo, cualquier día ellos quieren, ven, a las 12 yo te abrí la puerta, a las 1 de la mañana yo le abrí la puerta, a las 3 de la mañana tú puedes tocar ahí, yo mismo te hablé ahí, cuando tú llegues yo haré el número mío, cualquier día tú quieres, ven a ver si tiene la gente está viviendo ahí, a las 11 de la noche, a las 12, a las 1, a las 2 de la mañana tú puedes venir a cualquier hora tú quieras. Ven a ver no hay más haitianos que ustedes dos. No, ahora yo tengo un solo que tengo conmigo. La policía me dijo por la mañana que estaba ahí. Saca los molenos de ahí. Ahora se me queda solo. Si tú llegues, tú haya otro ahí, tú puedes llevarme preso. Es un solo que estaba ahí, ya me sacalo de ahí. Se me queda solo. Esa mujer está hablando mucho mentira. Tú la gente te conoce, ella. Te dijeron que te quedaras solo, sereneando ahí dentro. Sí. Ok. Sí. ¿Que no puedes tener a nadie más? No. Si hay alguien más, lo presan. Dame decir la verdad. ¿Te montan a la camioneta? Sí, yo. Dame decir la verdad. Yo tengo muchos amigos, los dominicanos. Yo tengo mucha agua ahí. Cuando ellos llamaron, yo abrí la puerta a ellos, lavando motor, después se fui. Sí, pero si tú estás sereneando, no puedes dejar pasar a nadie para allá. Okay, ni haitiano, okay. Ni dominicano, ahora, ni nadie para ahora, allá. Ahora, yo estaba aquí hoy, yo no vací eso más. Yo tengo sus llaves, todo el tiempo la puerta está cerrada. Ya. Estas informaciones llegaron a todos ustedes gracias a Óptica Cristiana. Una opción para la salud de tu vista. Miren, cambiando de tema, pero quedándonos en Puerto Plata, el día de ayer la preocupación llegó a muchos de nosotros y claro, a una parte importante de la población de la República Dominicana y muy especialmente Puerto Plata, cuando el colega y amigo Guillermo Castro, que está allá
en los Estados Unidos junto a un grupo de periodistas que está en los eventos, ¿verdad? Puertoplateños, en el exterior y todo esto. Esos eventos que se hacen todos los años y que se han estado transmitiendo por el circuito Musa. Se dijo que Guillermo había tenido un desmayo, alguna situación así. Y todos nos preocupamos porque ustedes saben que hay tantas personas que están teniendo percance con esto de infarto y esas cosas. Pero ahora mismo está conectado conmigo Guillermo desde el exterior y nos está, además de saludando, igual que a la mayoría de su público, nos está diciendo que el problema se trató de una indigestión, no de una situación de otra naturaleza, y que agradece la preocupación. Nosotros nos sentimos bien que esté en una situación que no sea la que muchos de nosotros nos imaginábamos, que producto de todo el trabajo, el estrés y todas estas cosas, porque aunque muchas personas ven a periodistas y comunicadores que están en estos ambientes más o menos disfrutando, hay muchos que están trabajando y esto crea ciertos niveles de agotamiento también, de manera que a Guillermo y a todos les estamos pues muy agradecidos por todo esto y le vamos a enviar una nota desde el aire a Guillermo allá para él y para todos los muchachos. Guillermo, hermano, estamos en el aire ahora mismo en Detrás del Rumor y estamos presentando la fotografía que nos envía y la información. Nos sentimos muy contentos, igual que toda la población, de que usted esté bien, que no se trate de una situación de alto riesgo, que no se trate de asuntos cardiovasculares ni nada parecido, o que se haya tomado algunas cosas. Usted sabe cómo es la cosa. La verdad es que prefiero tratarlo de manera jocosa esta información, toda vez que usted ha indicado que está bien, que no hay ningún problema. Y aprovecho la oportunidad para manifestarle a usted y a todos los muchachos que están allá de la prensa que nos sentimos muy contentos de que estén representando la región y el país en el extranjero y siempre augurándole grandes éxitos a todos. Lo queremos y abrazo para todos, fundamentalmente para usted que es nuestro amigo de mucho tiempo y que nos manifiesta que está bien. Así que saludo. Esta es una nota que está siendo producida en el aire, en Detrás del Rumor, con un gran público siguiéndonos que ahora mismo se está enterando con mucho agrado de que usted está bien. Saludo y pórtense bien allá. Recuerden que tienen que volver bien a la República Dominicana. Ahí tienen, quisimos hacer esta notita, porque me siento bien cuando vi ahora que Guillermo no tiene problema, que está bien. Claro que sí. Director, y por qué no, vamos a cambiar de tema, pero vamos a ir a Veragua. Blasina Reyes, Chío, manifiesta lo que representa en términos negativos que Veragua no tenga un departamento del DICRIN y ¿cómo van los robos? Miren las imágenes. Varios robos. Nosotros tenemos un problema grave y es que allá no hay DICRIN. Yo he estado días comunicándome con el general de Moca, con la persona que está aquí, pero realmente nosotros estamos huérfanos en ese sentido. Que la policía preventiva va, hace lo que pueda, porque no vamos a decir que, pero donde hay quizá 5 policías para una población tan grande como la nuestra, entonces es cierto que se han estado suscitando varios robos. En esta semana también agarraron una bandita, pero la gente que realmente fueron afectados, que es otra cosa, no fueron a poner la querella. Lo que hicieron, porque recuperaron lo de ellos, entonces también la población tiene que entender que cuando se ve afectada debe de ir a poner su denuncia y después posteriormente su querella. Pero realmente nosotros necesitamos que se nos apoye con lo que es el DICRIN, porque no tenemos un DICRIN en Gaspar Hernández, no tenemos
un DICRIN en Veragua. Nosotros hicimos muchos esfuerzos para que Veragua fuera una supervisoría, pero realmente no se nos ha completado el personal como se debe. Estas informaciones llegaron a todos ustedes gracias a Óptica Cristiana, una opción para la salud de tu vista. Bueno, creo que Chío tiene sobrada razón en esto y quisiéramos decir que Gaspar Hernández debe, sin duda, tratar de ayudar a resolver esta situación, sobre todo que funcione mejor las autoridades, que traigan personal. Me parece que Gaspar Hernández necesita mucho personal, igual que Veragua de la Policía Nacional. El día de hoy me llamaba una familia bastante preocupada porque tienen la situación de un padre con grave problema de salud y con un hijo que tiene problemas de adicción a drogas. Frecuentemente, según denunciaron, va a la casa, se roba cosas, destruye y golpea. Dicen que ayer llamaron a la policía y luego fueron al cuartel y nadie hizo caso, nadie fue. Alegaban que la policía estaba parayásica, qué sé yo. Y bueno, la gran realidad es que todo esto apunta a que Gaspar Hernández necesita más policías. Claro que sí. Director, vamos a una pausa, volvemos.